Estamos aquí con Brian Wilson, veterano de la guerra en Vietnam y antiguo abogado criminalista. Brian ha escrito extensamente sobre el imperialismo de Estados Unidos y sus efectos en todo el mundo. Lo que la gente en Nicaragua está especialmente interesada en este momento, Brian, es lo que está sucediendo en Estados Unidos como resultado del asesinato el 25 de mayo de George Floyd. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que ese video de 8 minutos y 46 segundos se centró en ese policía con su rodilla en el cuello de George Floyd y con su mano en el bolsillo mientras miraba la cámara. Creo que esa imagen finalmente reveló visceralmente 400 años de excepcionalismo blanco, de una manera que la gente podía sentir visceralmente que esto es lo que la gente había estado pasando y aguantando durante toda nuestra historia en los Estados Unidos, y antes de que se convirtiera en los Estados Unidos también. Expuso la falsa identidad de la supremacía blanca de una manera que nada jamás ha sido capaz de hacer, como lo hizo este video. Y creo que de alguna manera eso cambió toda la cultura, afectó a todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Estas manifestaciones contra la violencia policial están ocurriendo en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Ahora, soy un hombre blanco, y que, debido a eso, he estado privilegiado. Y descubrí en Vietnam que ese privilegio se había convertido verdaderamente en una discapacidad, porque me había hecho de cierto modo estúpido, me había hecho demasiado cómodo, en el sentido de que no necesitaba hacer preguntas serias, penetrantes, preguntas críticas sobre la guerra o sobre mi propia historia. Pero en Vietnam llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba viviendo con una identidad falsa, que estaba interfiriendo con mi capacidad de ver las cosas con claridad, de poder pensar con claridad, y de poder operar de una manera que me representaba de verdad como un ser humano, la manera en que yo pensaba que quería ser como un ser humano. Así que lo que sucedió con George Floyd el 25 de mayo creo que vino como un rayo que golpeó los corazones y las mentes de prácticamente todo el mundo en los Estados Unidos y en todo el mundo, incluyendo a los supremacistas blancos que ahora saben que su falsa identidad ha sido expuesta. Y eso los hace más violentos. Porque yo sé por experiencia que cuando perdí mi falsa identidad en Vietnam, quería suicidarme. De hecho, tomé mi propia pistola y me la puse en la cabeza porque había estado viviendo una mentira. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo lo que me habían enseñado en la escuela, en la iglesia, en la casa, en la comunidad, no era cierto? Esa es una revelación asombrosa de la que hay que preocuparse y que tiene enormes repercusiones emocionales. Eso de no valer nada, de sentir la vergüenza. Y la vergüenza es algo que me di cuenta que mi sociedad nunca había experimentado la vergüenza, después de los genocidios contra los indígenas y contra los negros. Y si no puedes experimentar la vergüenza, no puedes crecer como persona. Tu desarrollo se detiene porque no encuentras tu empatía. Y la empatía es fundamental para poder ser humano, para estar en una sociedad colectiva. Así que, a partir de esa experiencia, sentí que lo que pasó en mayo con George Floyd y lo que sigue pasando en Portland, donde viví durante 12 años y donde todavía tengo un hogar, creo que están ahora en su 86 día de haber estado todos los días en protesta contra la violencia policial. Y muchas otras ciudades lo mismo, solo que quizás no es tan intenso como en Portland.
Creo que hay varios policías, por ejemplo, en Seattle, que han abandonado su trabajo porque dicen que no podemos hacer esto todas las noches. No podemos soportar estas protestas contra la brutalidad policial. Estos jóvenes, los jóvenes que están liderando estas protestas en Portland y en otros lugares, ellas y ellos saben que no tienen futuro en los Estados Unidos. Saben que las protestas y la primera enmienda no significan nada. Porque si vas a decir algo que es realmente conmovedor y eficaz sobre la sociedad, eso no está protegido. Si vas a hablar de la brutalidad policial, decirlo no está protegido. Porque la brutalidad policial ha sido la norma para toda la sociedad en toda nuestra historia. Porque las policías han sido diseñados para proteger la propiedad privada. ¿Podría hablar un poco sobre el desarrollo histórico de la policía en los Estados Unidos y cómo eso llevó a lo que pasó el 25 de mayo? Bueno, el concepto de la policía, aún antes de la palabra policía, cuando tenían guardias o los llamados Pinkerton, fueron contratados para preservar la propiedad de los dueños de la propiedad. Y por supuesto, originalmente, los dueños de la propiedad poseían seres humanos llamados esclavos. Así que la versión sistémica original de la policía era vigilar a esos esclavos, a esos seres humanos. Lo que significa que si te escapas, vamos a ir a buscarte. Si es necesario, te vamos a matar, pero sin duda te vamos a llevar de vuelta a tu amo esclavista. Después de la guerra civil, básicamente la servidumbre asalariada reemplazó la esclavitud como tal. Y así tuvimos el rápido desarrollo de las fábricas industriales y los magnates ladrones. Todos tenían una policía privada, originalmente, para mantener el orden en sus fábricas y si había alguna actividad sindical, por supuesto, inmediatamente fue reprimida, y la historia de los Estados Unidos es que allí más de 800 organizadores de sindicatos han sido asesinados, más que en cualquier otro país prácticamente. Así que desde la década de los 1860 hasta la de los 1930 por ahí, la policía estuvo protegiendo principalmente las minas de carbón, por ejemplo, las minas de oro, las fábricas industriales. Y luego entonces había gente en las ciudades que decía, bueno, tal vez necesitamos proteger nuestros residenciales, por lo que contrataron a policías con uniformes en la nómina pública. Luego los policías formaron sindicatos, y los jefes de los sindicatos de todos los departamentos de policía de los Estados Unidos son pagados con el presupuesto de la policía pública. Así que hay un sentido en que la rendición de cuentas por la policía a su público es prácticamente neutralizada, porque para los sindicatos de la policía, que son financiados por el mismo público, los jefes de los sindicatos policiales también se pagan con una partida del presupuesto público. Bueno, así que a partir de finales quizás de los años 80, de los años 60, se empezó el desarrollo de los llamados equipos SWAT. Estos eran supergrupos de policías, fuertemente armados, enmascarados, con escudos corporales, y ellos se ocupaban de reprimir los levantamientos negros en las ciudades en esa época, y más especialmente para reprimir a los panteras negras. ¿Diría usted que los años 60 fueron el momento en que la policía de los Estados Unidos comenzó a ser seriamente militarizada? Sí. Y después de eso, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado varios proyectos de ley que autorizan a los militares, al Departamento de Defensa, mejor dicho, el Departamento de Ofensa, a dar a los departamentos de policía de todo Estados Unidos, gratis, vehículos blindados para transporte de personal, Jeep, por ejemplo, incluso hasta tanques. Así que ahora tenemos una policía totalmente militarizada, incluso aún en pequeñas ciudades como Chattanooga, Tennessee. Todos los departamentos de policía están militarizados. De hecho, cada vez más ahora, cuando la policía se presenta, cuando hay una manifestación, la propia policía es
la que provoca los levantamientos y la violencia, porque se comportan como si fueran marcianos. Están vestidos fuertemente, todo de negro, de tal manera que no se pueden ver las caras ni sus placas de identificación, ni sus identificaciones de nombre. Y ahora en Portland, durante 85 o 90 días seguidos, la policía ya no usa sus etiquetas con nombres. Usan varios tipos de proyectiles todos los días, todas las noches. Por ejemplo, granadas de concusión, gas lacrimógeno, balas de goma, que en realidad son de metal, pero tienen una capa de goma que cubre el metal. Ha habido varias docenas de personas seriamente heridas por la policía. ¿Ha muerto algún policía en Portland? Hasta ahora, ningún policía ha sido asesinado. Los matones federales han estado ahí. Estos matones federales del presidente Trump llegaron a Portland a principios de julio y duraron unas 3 semanas. Y luego de 3 semanas se dieron cuenta de que, bueno, esto podría seguir para siempre. Y la gente ahí estaban diciendo que esos matones eran tan brutales y que ellos estaban creando la violencia. Bueno, ellos se fueron y la policía de Portland ahora es peor. Literalmente son peores. Usted es miembro de Veteranos por la Paz y uno de sus colegas en el movimiento de Veteranos por la Paz, Mike Hasty, fue asaltado por la policía de Portland, ¿no? Sí, ha sido atacado 2 veces. Él era médico en Vietnam. Ha estado en el Movimiento por la Paz durante al menos 20 años. Y es un fotoperiodista, así que siempre tiene 2 cámaras con 2 lentes diferentes. Y él es muy rápido para cambiar de una cámara a la otra, dependiendo de qué tipo de toma de foto quiere. Cada noche ha tomado fotos increíbles de lo que está sucediendo en Portland. Entonces él estaba hablando, esto fue con los matones federales, antes de que ellos se fueron. Él estaba hablando con ellos muy, muy de cerca, a unos 8 de ellos. No puedes ver las caras, no puedes ver las etiquetas con nombre, probablemente porque no tienen la etiqueta con nombre, o quizás porque está cubierta. Él les decía que esto era como Vietnam, y que en Vietnam cometíamos atrocidades todos los días cometíamos atrocidades en Vietnam, y ustedes están haciendo lo mismo con el pueblo de Portland. Y entonces de repente, al lado izquierdo de su cuerpo, uno de estos matones, a unos 30 centímetros de su cara, le roció en la frente con gas lacrimógeno y le arrancó sus lentes, sus anteojos. Pero Mike siguió hablando, siguió diciendo, ¡atrocidades! ¡Esto es de lo que se trata! ¡Atrocidades! 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 ¿Entiendes? No lo sabes, pero de eso se trata. Y luego se fueron. Y los médicos del Movimiento de Paz le ayudaron a lavarse los ojos, pero él no pudo ver durante todo un día y medio. Y luego, una semana o 2 después de eso, estaba haciendo primeros planos de la policía de Portland, y a ellos les encanta usar sus porras. Después de usar el gas lacrimógeno, después de usar las granadas de concusión, cuando la gente está tosiendo, ahogándose y agachada, ellos vienen y te golpean una y otra vez. Y él los estaba filmando haciendo eso. Y la policía en masa se abalanzó sobre él y sobre varias otras personas que estaban tomando fotos en el lugar y los tiraron al suelo. Y varios policías le aplastaron la cara con los pies justo cuando estaba en el suelo sosteniendo sus cámaras, tratando de proteger sus cámaras. No se fracturó el cráneo, pero sí se le dio una lesión muy grave en el ojo derecho. Otras personas, por cierto, han tenido los cráneos fracturados por las balas de goma que pueden entrar en el cráneo, porque una bala de goma sigue siendo una bala de metal, aunque está encubierto con goma en el exterior. Así que pueden penetrar en el cerebro
y paralizarte y la herida no es operable. Vi esto en Cisjordania, Palestina, cuando estuve ahí y vi las balas de goma en el cerebro de la gente porque fui al hospital a ver las radiografías. Así que estas demostraciones están ocurriendo por todos Estados Unidos. Portland es un punto de inflamación, de ignición. Y los jóvenes, bueno, también hay madres que están ahí en las protestas juntas, vestidos de camisas amarillas. También hay veteranos de guerra que están ahí en las protestas con una camisa de otro color. Y luego hay gente con sopladores de hojas y que ocupan para empujar el gas lacrimógeno de vuelta a la policía. Y por ese motivo tienen un montón de sopladores de hojas ahora. Y los jóvenes que están en el frente de la batalla parecen como gladiadores. Tienen protectores de pecho, tienen espinilleras, tienen protectores de riñón alrededor de su sección media, tienen cascos, tienen máscaras de gas. Ellas y ellos están ahí para recibir los golpes, todas las noches. Porque esta gente sabe que hay 50 millones de personas sin empleo en los Estados Unidos ahora mismo. Hay 40 millones de personas a punto de ser desalojadas porque ya no pueden pagar el alquiler. No hay futuro para estos jóvenes. La mitad de las pequeñas empresas nunca volverán a abrir. El gobierno de los Estados Unidos no está haciendo nada para ayudarlos en la práctica, y mientras tanto las 10 personas más ricas del mundo en Estados Unidos, los multimillonarios, los 10 multimillonarios más ricos juntos, ahora poseen 1.1 mil mil millones de dólares, mientras que cada vez más personas están sin hogar, cada vez más personas están sin trabajo. Entonces estos jóvenes saben que esta es nuestra última batalla. No hay nada más para nosotros en Estados Unidos. El gobierno está manipulado. La política en sí está amañada. No es que la política está rota. Está muy bien arreglada. Arreglada a favor de los ricos. Y nosotros todos lo sabemos. Ahora lo sabemos. Y ese video del 25 de mayo, de la rodilla del policía en el cuello de George Floyd, realmente desató una especie de energía visceral que no puede ser detenida. No es posible detenerla, porque está tan claro, tanto emocionalmente como intelectualmente. Esta sociedad siempre ha sido así para cualquiera que no sea de la clase media blanca. Y la clase media blanca solo ha sido predominante desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, quizás durante unos 25 o 30 años. Así que saben que está acabado. Los Estados Unidos están acabados, básicamente. No va a haber más normalidad. Brian, tú estuviste aquí durante el intento fallido de golpe de Estado en 2018. Así que estabas muy consciente de lo que estaba pasando aquí durante ese tiempo. ¿Es posible o justo pedirte que ofrezcas algún tipo de comparación o contraste tal vez entre lo que está pasando aquí en Nicaragua durante abril a julio de 2018 y lo que has estado presenciando y aprendiendo de parte de tus amistades en Portland? Bueno, me estaba preparando para ir al hospital ese 18 de abril. Todavía estaba en casa esperando la fecha de mi operación. Cuando se supo el 18 de abril que supuestamente la policía había masacrado a los estudiantes, esa fue la noticia que llegó el 18. No era cierto, pero se anunció en las noticias del Canal 63, del Canal 10, de Canal 12. Y le dije a Hulda, mi compañera, no hay forma de que la policía nicaragüense haya masacrado a los estudiantes, al menos que alguien estaba disparando a la policía. Sencillamente no va a suceder. No habría motivo para que la policía nicaragüense disparara a los estudiantes. Y luego, el 20, el 22, el 23, hubo múltiples ataques violentos en 8 ciudades diferentes de Nicaragua. Y me dije, esto ha sido inventado con mentiras. Aunque sí alguna gente ha muerto,
Pero la descripción y la narración alrededor de lo que está pasando no es lo que realmente estaba pasando. Y la brutalidad de la oposición en Nicaragua fue grotesca. Hasta se filmaban a sí mismos y pusieron las imágenes en Facebook. Yo no ocupo esos otros como Twitter o Instagram. Yo solo ocupo Facebook, lo cual en sí es bastante malo. Pero bueno, ellos estaban mostrando, supongo, esas imágenes para asustar al pueblo nicaragüense, para que sepan que esto es lo que te va a pasar si no te unes a nosotros. Pensé y le dije a mi compañero Hulda, este tipo de pensamiento que tiene la gente de la oposición, este es un lavado de cerebro de parte de personas de los Estados Unidos, porque este es el tipo de cosas en que la Fundación Nacional para la Democracia, la CIA y la USAID especializan. Ellos pensarían en cosas como estas, porque solamente saben cómo destruir y cómo engañar. En Portland, la policía sigue diciendo que lo que la gente dice sobre el comportamiento de ellos, la policía, de la brutalidad policial, no es verdad. Y sin embargo, todo ha estado filmado y captado en cámara, y el actuar de la policía ha sido grotesco. Así que cualquiera en Nicaragua que todavía escuche sus órdenes de los Estados Unidos, entonces se sabe que tienen una agenda de destrucción y no de construcción. Así que me temo que el dinero habla y soborna a la gente. Y por cierto, algo que no mencioné es que hay provocadores en Portland, pagados por la misma policía para cometer crímenes, que justifican que la policía actúe con aún más represión. Incluso algunos policías han sido atrapados saqueando e incendiando y rompiendo ventanas. Suena muy similar a los acontecimientos en Chile. Así que algo ha sucedido en los Estados Unidos que no se puede revertir. No es solo el virus en relación a que los Estados Unidos es el peor caso para responder al virus en el mundo. En parte porque el excepcionalismo blanco hace que la gente en los Estados Unidos piensen que son invencibles. Esta es una enfermedad, verdaderamente una enfermedad que infesta toda la cultura. No estaban preparados para el virus, y como dijo el presidente Trump, simplemente va a desaparecer, no va a ser gran problema. Así que añades el virus, la brutalidad policial y el presidente Trump, en cierto modo, él ha regalado a la nación una verdad real sobre la cultura americana, o sea, la cultura US americana, sin ninguna capa cosmética. El disfraz se ha ido. El virus está arruinando la economía. La brutalidad policial es tan obvia y las y los jóvenes saben que no hay futuro. Y ahora tienes las convenciones republicanas y demócratas pasando como el teatro del absurdo, tratando de distraer a la gente del hecho de que todavía gastamos 1.5 mil mil millones de dólares al año en las Fuerzas Armadas alrededor de todo el mundo y gastamos nada en casa. Es una locura. Una de las cosas sobre el movimiento de base en Portland, Brian, es que están muy conscientes de la realidad más amplia de la política y la cultura de los Estados Unidos y quieren cambiarla. Y una de las cosas de las que han estado hablando mucho es cómo desarrollar una policía más basada en la comunidad y cómo reemplazar la actual cultura policial. Como por ejemplo, este movimiento para desfinanciar a la policía, creo que lo llaman. ¿Crees que Nicaragua tiene algo que ofrecer a la gente de Portland a modo de ejemplo que podrían tratar de establecer y seguir? Bueno,
Creo que la policía comunitaria requiere una confianza de parte de la población hacia el gobierno, una confianza básica. Y en los Estados Unidos no hay absolutamente ninguna confianza en el gobierno. No hay confianza en los medios de comunicación. No hay confianza en el sistema de salud, porque no hay realmente un sistema de salud pública. Es un sistema privado con algunos componentes públicos, pero de ninguna manera ofrece una garantía de que alguien va a poder recibir la atención médica. Así que las lemas como desfinanciar a la policía o desfinanciar a los militares son ambos lemas muy apropiados, pero en mi opinión no se van a lograr a través de la votación o la legislación. Si se va a lograr, será porque la gente se queda en las calles indefinidamente durante meses y meses y meses hasta que haya algún espacio para una discusión verdadera sobre la destrucción del capitalismo, de un sistema económico diseñado para garantizar las ganancias, en vez de un sistema que garantiza las necesidades del pueblo. No veo ningún futuro en la legislación, o en otras palabras, a través del sistema político, o a través de la votación en el sistema político, que en sí mismo es un sistema amañado, la votación. Esto significa que la gente tiene que estar en las calles. Y la cuestión es si la gente tiene la ideología de solidaridad con otras personas en todo el mundo y si tiene suficiente tenacidad y suficiente estrategia y disciplina para permanecer en las calles indefinidamente en todo el país. Y hay gente en las calles incluso en Chattanooga y Memphis, Tennessee, no es solamente en Portland. Portland tiene muchos activistas que viven ahí. Es una ciudad blanca, es predominantemente una ciudad blanca. Pero su lema ahora es, importan las vidas negras. Así que los jóvenes saben que todas nuestras vidas ahora están impactadas por el colapso del capitalismo, que el virus ha mostrado, que la brutalidad policial ha mostrado, como el presidente Trump ha mostrado. El presidente Trump realmente ha revelado la verdadera naturaleza de nuestra cultura. ¿Y usted cree que hay una posibilidad de que a nivel estatal o tal vez a nivel de la comunidad, se pueda construir un movimiento para la policía comunitaria? Porque aquí en Nicaragua, la policía comunitaria se enfoca en la juventud y tratan a los jóvenes. Ven a los jóvenes que cometen delitos, no como delincuentes, sino como jóvenes en riesgo. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que esta cultura se arraigue y se desarrolle, aunque sea de forma limitada, en un lugar u otro de los Estados Unidos? Es posible, pero en realidad lo que está sucediendo significa que tiene que haber un cambio total en la conciencia de la cultura. Nada va a funcionar ahora sin un cambio. Es por eso que la explosión de empatía frente a la rodilla en el cuello, esa rodilla está en todos nuestros cuellos ahora. Es que metafóricamente pienso en cómo lo experimenta la gente. ¡Puchica! Todos tenemos esa rodilla sobre nosotros y ha estado sobre nosotros todo el tiempo, aunque fingimos que éramos supremos como gente blanca. Así que creo que es muy probable que surjan nuevos modelos de bioregionalismo en los que las secciones del país que tienen un buen suelo fértil y suficiente lluvia van a poder crear economías locales sin cadenas de abastecimiento, sin esas largas cadenas de abastecimiento. Eso sería lo que yo llamaría un modelo indígena, o quizás un modelo de la temprana era neolítica, pero sería un modelo local. Se trata de la desdolarización y la desglobalización para tener una comunidad más local en la que la familiaridad es el principal mecanismo de responsabilidad, no la ley, sino la familiaridad. Creo que es algo que lógicamente va a evolucionar de la calamidad del capitalismo que, en lo que a mí respecta ahora, nunca se va a recuperar, afortunadamente. Es un sistema terriblemente destructivo. Y sabes que los iroqueses, que fueron destruidos en gran medida por George Washington durante los años 1770 y 1780, durante la guerra revolucionaria en Estados Unidos, resulta que yo nací en una parte que antes fue del país iroqués, la gente indígena. Los jefes iroqueses en 1790
calificaron a George Washington, que nosotros llamamos nuestro primer presidente, ellos lo llamaron el destructor de los pueblos, porque destruyó todas las aldeas iroquesas hasta las cenizas, una de las cuales era lo que ahora es mi pueblo. Yo nací en Ginebra, Nueva York, pero en ese momento se llamaba Canadasaga. Y creo que los Estados Unidos siempre han sido el destructor de los pueblos. Y así es como nos formamos como nación. Robamos la tierra a los indígenas. Robamos la mano de obra de los africanos. Y aún así nos llamamos a nosotros mismos excepcionales. Y hemos jugado este juego con nosotros mismos durante 400 años. Y ahora se ha estrellado. Y por eso creo que el video del 25 de mayo es tan importante, porque en un video de 8 minutos, ahí ves una imagen de 400 años de persecución. De indios, de blancos pobres, de mujeres, de negros, por parte de los blancos, que se sienten superiores. Y ahora ves lo enfermizo que es eso. ¿Qué es eso? Es realmente enfermizo. Así que no estoy particularmente desesperanzado ni estoy esperanzado. No soy ni optimista ni pesimista. Creo que es una realidad que el sistema ya no va a funcionar. Y la pregunta es, ¿habrá suficiente movimiento revolucionario para crear el espacio para recrear algo diferente, como una sociedad tipo socialdemócrata comprometida a producir para las necesidades del pueblo? Y eso podría ser de naturaleza bioregional, especialmente cuando la catástrofe climática se vuelve más intensa. O sea que, en otras palabras, las áreas que serán más habitables serán las áreas donde hay una temperatura soportable y donde tengas suficiente humedad. Y eso va a ser más limitado a medida que pasen los próximos 5 o 10 años. Pero habrá lugares habitables, y esas son las áreas que podrían crear o recrear el modelo que originalmente destruimos cuando los eurocéntricos llegaron al Nuevo Mundo y destruyeron el estilo de vida indígena. Pero ahora está claro para la mayoría de la gente en los Estados Unidos que algo ha sucedido y no puede ser revertido. Brian, dentro de unos días va a ser el 33 aniversario del terrible atentado contra tu vida, que tuvo lugar cuando protestabas contra el envío de armamento a la guerra en Nicaragua. Sufrió heridas muy, muy graves. Y la gente se sorprendió de que sobreviviera. Yo también. Pero en todo este tiempo usted ha seguido mostrando solidaridad con las víctimas del imperialismo en todo el mundo. Pero especialmente con Nicaragua. Usted siempre ha mantenido su fuerte apego y afecto y admiración por Nicaragua y su revolución sandinista. ¿Podría hablar con la gente sobre por qué usted siente eso? Mi propia revolución personal comenzó en abril 1969 en Vietnam. Fue entonces cuando tuve esta epifanía que realmente afectó a todo mi ser. Fue cuando descubrí que realmente yo tenía empatía, aunque no sabía mucho al respecto. En ese momento me estaba preparando para ir a la Facultad de Derecho a estudiar el Derecho. Y el ejército me reclutó de ahí en la Facultad de Derecho. Y tenía que cumplir mi servicio militar. Y luego iba a reanudar mi carrera de abogado. Así que algo sucedió en Vietnam que me hizo darme cuenta de que todas las personas están conectadas. Y que me enamoré de la revolución vietnamita. Ni siquiera me había dado cuenta de que era una revolución hasta que tuve mi epifanía. Oh, estoy tratando con una revolución. Y estoy al lado equivocado. Soy un invasor. Así que
Eso me despertó en general a las condiciones del mundo. En el 1986 tuve mi primera oportunidad de venir al llamado tercer mundo fuera de Vietnam, cuando conseguí una beca para estudiar el español en la escuela NICA en Estelí. Así que vine a Nicaragua en 1986 y pasé 2 meses en Estelí estudiando español, aunque no lo aprendí bien. Y me llevó esta revolución de la que había estado leyendo. Y viví con 2 familias diferentes en esos 2 meses, observándolos en su campaña de alfabetización, cómo estudiaron todas las noches, leyendo y escribiendo en una pizarra, ambas familias con niños estudiando diligentemente cada momento extra que tenían, y sabiendo que los Estados Unidos estaba tratando de destruir la revolución, me hizo comprometerme más todavía, no solo a apoyar una revolución popular que ayuda a la vida de la gente, sino a trabajar en contra de las políticas de mi propio país que destruyen las aspiraciones de la gente, cuando esta gente no está dispuesta a besarle el culo a Tío Sam de la manera en que lo quiere el Tío Sam, o a vivir de la manera que el Tío Sam quiere que vivan, y que sobrevivan económicamente conforme con las reglas de los Estados Unidos. Y yo había aprendido eso de los vietnamitas, y también había estado en El Salvador con la guerrilla ahí, en el mismo tipo de lucha, siempre contra siglos de opresión. Y yo sabía cuánto dinero los Estados Unidos estaba dando a El Salvador cada día. Y yo sabía cuánto dinero los Estados Unidos estaba dando a los contras cada día. Porque yo estaba siguiendo las noticias, tenía muchos bloques de notas, muchos archivos, muchos artículos, y estaba siguiendo lo que estaba pasando en Guatemala también. Luego en 1994 fui a Chiapas, después del levantamiento ahí en Chiapas contra el Tratado de Comercio Libre de Norteamérica, la NAFTA. Y ya había ido a la Franja de Gaza en Palestina y a Cisjordania en Palestina. Y había estado en Irak después de los bombardeos contra Irak. Había estado en Haití antes de que el presidente Aristide fuera derrocado la primera vez. De hecho, llegué a Bagdad después de haber estado en Haití. Y en Bagdad llegué solamente para leer el titular en el único periódico en inglés ahí, llamado el Baghdad Observer, que fue Aristide derrocado en un golpe de estado. Y yo pensé, fíjate, no puedo ir a ningún sitio sin que me recuerden que los Estados Unidos se están metiendo con todo el mundo. Y así de alguna manera mi motivación es que no puedo soportar tanto sufrimiento, porque es mi sufrimiento. Todavía escucho como en las aldeas de Vietnam, después de que dejamos las aldeas, después de bombardearlas, todavía escucho los gemidos de la gente que todavía no estaba muerta. Algunas noches me despierto llorando, escuchando ese gemido. Y los dejamos morir, sin ningún tipo de atención médica. ¿Qué clase de ser humano está involucrado en este tipo de comportamiento? Así que sabes que realmente fue necesario que me mirara a mí mismo y que me diera cuenta de que mi identidad blanca era una discapacidad, porque lo había interiorizado, como la mayoría de nosotros los blancos. Era nuestra vida. Tuvimos suerte. Éramos blancos, hombres blancos. Ni siquiera tuvimos que trabajar muy duro para conseguir lo que queríamos. Y eso significaba que no podía pensar críticamente o ver lo que realmente estaba pasando. Y eso es lo que me pasó a mí. Por ese motivo me puse la pistola en la cabeza en Vietnam, porque pensé, Dios mío, soy un fraude. Soy como un robot ideológico. Así que Nicaragua fue una verdadera revolución cuando llegué aquí. Y mi país estaba tratando de destruirla. ¿Y voy a apoyar yo la destrucción de una revolución? ¿O voy a apoyar la revolución? Es una especie de pregunta tonta, una vez que has tenido ese despertar.
No esperaba vivir tanto tiempo, pero aquí estoy hablando de ello. Su apoyo ha sido muy importante, sobre todo en los últimos 2, 3 años, en lo que ha sido un momento muy difícil para Nicaragua, con tantas falsedades difundidas sobre lo que está pasando en Nicaragua. ¿Usted cree que esa epifanía que tuvo hace tantos años ha hecho posible que a usted ya no lo puedan engañar todas las falsedades que se han puesto? Oh, sí. Todo lo que veo son falsedades. Luego me puse a estudiar historia y los Estados Unidos están construidos sobre estas falsedades. Es toda una historia falsa la que aprendemos. Así que todo lo que aprendemos en Occidente y ciertamente en los Estados Unidos no es cierto. Así que tenemos que seguir diciendo mentiras para seguir ocultando la mentira original, para poder sentirnos bien. Así que ahora sabía que todo era mentira. Y no es porque he tomado alguna droga como LSD o algún otro tipo de droga. Es que fue una experiencia cruda, muy cruda, en la que yo estuve justo en medio. Y como mi hermano dijo, y yo lo puse en su obituario, mi hermano dijo después de que mis padres murieron, y ellos eran muy de derecha, uno de nuestros buenos amigos nos dijo a mi hermano a mí, ¿cómo es que salieron ustedes dos de esos dos padres? Y mi hermano de inmediato, porque de mi parte yo no tenía nada que decir en particular, mi hermano de inmediato dijo, es que descubrimos que teníamos un cerebro. Bueno, tal vez sea cierto. Pero también descubrimos que teníamos un corazón. Y mi hermano me dijo más tarde que la razón por la que era tan antirracista él es que en el tercer grado de escuela había una chica negra en su clase. Esto fue cuando vivimos en Ginebra, Nueva York. Y la maestra, que era nuestra vecina de al lado, llamó a la chica negra a la clase para que hiciera algo en el pizarrón. Y ella no lo hizo bien. Y la maestra la golpeó con una vara de medir. Y mi hermano nunca lo olvidó. Él hablaba de eso. Y me decía, desde ese momento supe que algo estaba muy mal en cómo nos entrenan, en cómo nos educan. Él era 9 años y medio mayor que yo. Así que me abrió el camino para que yo me separara de nuestros padres, en el sentido de que eran muy estrictos y reaccionarios, eran republicanos, realmente racista. Así que mi hermano, que murió el domingo pasado, a él le había llegado su tiempo. Pero saber que no está aquí ha sido muy duro para mí, darme cuenta de que ya no es alguien a quien puedo tocar. Esto le pasa a todo el mundo, lo sé todo el tiempo. Pero he tenido mucha muerte en mi vida y nunca la he sentido como ahora con mi hermano, luego de 79 años de que yo he sido su hermano menor. Brian, ¿crees que es justo decir que tu comprensión y lo que has llegado a saber y aprender sobre la manera en que la revolución nicaragüense se ha enfocado realmente y de verdad, a pesar de los inevitables desaciertos, pero su enfoque ha sido en mejorar las vidas de su mayoría empobrecida? ¿Diría usted que saber eso y experimentarlo en sus diferentes fases durante los últimos 30 o 40 años ha sido una fuente de fuerza moral para usted en términos de confirmar sus sentimientos sobre su epifanía y sus sentimientos sobre su hermano y lo que su hermano pensaba que era correcto? ¿Hay alguna correspondencia entre lo que sabe sobre Nicaragua y todo esto de que has estado hablando? A lo largo de los años 80, al menos después de haber venido a Nicaragua, después de 86, 87, 88, quizás 90, cada vez que tenía la oportunidad de hablar aquí o en los Estados Unidos, yo siempre decía, la revolución nicaragüense es tan importante para el pueblo de los Estados Unidos como es para los nicaragüenses, porque necesitamos una revolución, nosotros, los Estados Unidos. Ves que nunca hemos tenido una verdadera revolución, no hemos tenido la primera todavía,
Puede que la tengamos ahora o puede que nos extingamos. Pero sí, experimentar una verdadera revolución con todos los desaciertos que puede haber, pero con un esfuerzo, un serio esfuerzo de verdad, para llevar la salud y la educación y la alfabetización a las y los campesinos. Quiero decir que, ¿qué es más revolucionario que eso? Solo llevar algunos tipos de ayuda y apoyo muy tangibles a la gente, que de otra manera serían completamente olvidadas. Olvidados como los indígenas de los Estados Unidos están totalmente olvidados. Ellos están en peor condición que los negros en términos de sus condiciones. 80% de desempleo, 70% de alcoholismo. Y eran sus tierras originalmente. Es como si nosotros estuviéramos tan contaminados con nuestra violencia y nuestras mentiras que realmente se requiere una revolución para romper. Al igual que la revolución sandinista rompió la mentalidad y las políticas de Somoza. Tiene que haber una ruptura en el proceso de pensamiento de la gente. Y para mí personalmente eso ocurrió en Vietnam. Y le pasó lo mismo a muchos veteranos de la guerra ahí. No a la mayoría de ellos quizás, pero a algunos. Y creo que el video del 25 de mayo del asesinato de George Floyd fue el comienzo. Junto con el virus, junto con Trump, se acabó. La luna de miel ha terminado. El excepcionalismo blanco, toda esa identidad falsa, se acabó. Puede llevar a una guerra civil, porque los hombres blancos están armados hasta los dientes y quieren defender su falsa identidad. Porque yo sé que en Vietnam, cuando me di cuenta de que tenía una identidad falsa, yo estaba pensando en suicidarme. Quiero decir, perder tu identidad como hombre, sea de 27 años o 30 años, o sea de 16 o 15 años, es una cosa muy difícil de experimentar. Quiero decir, todo lo que me han enseñado son tonterías. ¿Y qué? ¿Quiere decir que mi sacerdote está diciendo mentiras? ¿Que mi profesor me está diciendo mentiras? ¿Mis padres me están mintiendo? ¿Mis libros escolares son llenos de mentiras? ¿Cómo puede ser eso? Aún así, toda la historia que aprendemos sobre los Estados Unidos es falsa. Ese es el libro que estoy escribiendo ahora, sobre la historia falsa de los Estados Unidos. Y eso nos ha dañado completamente. No podemos ver con claridad. No podemos relacionarnos con la gente de ninguna manera. Porque o es nuestra manera de hacer las cosas o nada. Y nos ha dejado ciego. Así que me alegro de tener 79 años. No tengo ni idea de lo que va a pasar, excepto que sé que no va a haber ninguna vuelta a la normalidad. Y eso es bueno, porque la normalidad en los Estados Unidos era horrible.